¡Barco a la vista! ¡Polvo a la vista! ¡Barco cercado! ¡Balas a mano! ¿Sabías que desde la antigüedad, en tiempo de los fenicios, griegos, romanos, vikingos, árabes o chinos, ya existían piratas? Claro, no tenían ese nombre. Por ejemplo, en los siglos XIII y XV, los pueblos del Mediterráneo y del norte del Atlántico desarrollaron medios de navegación para poder transportar e intercambiar productos y extender sus mercados. Y ya existían quienes se apropiaban de esas riquezas, o sea, bandidos que robaban y asaltaban en el mar. Para entender la historia de la piratería, es importante saber que en 1494, el Papa Alejandro VI otorgó a España y Portugal la posesión del territorio americano y la explotación de sus riquezas. Le cedió el poder absoluto sobre las tierras, la exclusividad sobre los mares y el derecho a comerciar los productos de las tierras descubiertas. El rey Felipe II afirmó que España, por mandato divino, tenía el derecho exclusivo de ejercer el control absoluto sobre los mares y el comercio en tierras americanas. Entonces, la piratería se desata como estrategia en contra del Imperio Español y la corona portuguesa. Principalmente por sus enemigos, Inglaterra, Francia y Holanda. Los mares que asolaron los piratas fueron principalmente el Atlántico y el Caribe, pero también el Océano Pacífico y el Índico. Los piratas eran reconocidos por los reyes de Inglaterra, Francia y Holanda, quienes justificaban el asalto a los barcos españoles mediante una exigencia llamada Mare Liberum, que reclamaba la libre explotación de los recursos del Nuevo Mundo. Por eso reclamaron la libertad de los mares y se opusieron a la política de comercio exclusivo sostenida por España y Portugal. Así, el continuo ataque de los piratas a las embarcaciones y poblaciones españolas en América y en el Pacífico obligaron a la corona española a implementar un sistema defensivo, tanto marítimo como terrestre. En el mar, el conjunto de barcos mercantes, o mejor llamados carrera de Indias, eran protegidos con dos navíos armados que servían de escolta: la capitana, que iba al frente, y la almiranta en la retaguardia. Aunque también contaron con escuadras de navíos armados para vigilar y proteger las costas del ataque de los enemigos de la corona. Así como vigías en las costas que alertaban sobre la llegada de alguna embarcación. Para la defensa terrestre en la Nueva España, se construyeron fortalezas en los puertos más importantes, como en San Juan de Ulúa, en Veracruz, San Francisco, en Campeche, y San Diego, en Acapulco. Los piratas traficaban esclavos y atacaban barcos mercantes con un permiso llamado patente de corso. Estos personajes también fueron llamados corsarios, filibusteros o bucaneros, nombre que proviene de la palabra francesa boucan, que es un tipo de carne ahumada de res con la que comerciaban, y filibustero, proveniente del holandés fribotin, que significa el que va a la captura del botín. De entre los más famosos piratas, recordamos a Francis Drake, Annie Bonny, Thomas Cavendish, Henry Morgan, el holonés, John Hawkins, entre otros. Europeos audaces
aventureros que comerciaban con esclavos, robaron tesoros y dieron la vuelta al mundo. Algunos incluso, por sus hazañas, fueron nombrados y reconocidos por sus coronas. Los piratas, como todos los navegantes de su época, se enfrentaron al reto de atravesar los océanos en difíciles travesías, atendiendo a señales geográficas y climatológicas que aprendieron a interpretar, estando siempre atentos al buen estado de su barco y el conocimiento de las mejores rutas marítimas. En el objetivo del asalto a los barcos enemigos, los filibusteros preparaban el engaño hasta lograr el ataque y obtener el respectivo botín, cuantioso en muchas ocasiones. Robaban además las cartas de navegación, así como las instrucciones secretas otorgadas a los capitanes y almirantes. Los restos de los barcos hundidos, que hoy los expertos han podido localizar, guardan información de naufragios causados por ataques de enemigos y pueden darnos a conocer si un barco fue hundido por un asalto pirata, por la inexperiencia de la tripulación a bordo o por causas climáticas. Actualmente, la disciplina de la arqueología subacuática es la encargada del estudio de vestigios culturales depositados en el fondo del mar. Las leyendas de los cofres llenos de joyas y monedas de oro han hecho que se confunda al arqueólogo con los buscadores de tesoros, y se piense que la función de la arqueología es excavar solo para sacar cosas. Por eso, uno de los mayores desafíos al que se enfrenta la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH es fomentar el respeto por los objetos ocultos bajo el agua. Descubrirlos, investigarlos y compartirlos. Pues ese es el verdadero tesoro.